Chicos, hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chicago Online vamos a ver otro episodio de The World of Mine. Tenemos este problema de lo deprimido que creo que la mejor forma de solucionar esto en sí, en el caso este, es que es automáticamente generar una confianza entre el otro personaje. O sea, si tú dejas pasar el tiempo y ese personaje no habla con alguien, lo más probable es que se deprima, lo más probable es que no quiera hacer nada. Entonces, aconsejo de que no dejen de pasar esto, o sea, no dejen pasar este ánimo, o sea, que asegúrense de que hablar con él y de que se le pase. En algunos casos hay tipos que toman, que lo vimos en un episodio anterior, o que fuman. Y eso es como una forma también asertiva de poder tratar esto, ¿no? Pero no en todos los casos, o sea, está muy de, muy está deprimido, no está muy deprimido. Entonces voy a ir a rebuscar la iglesia, que la verdad que es nuestro último paradero, que hemos seguido robándole ahí mucho. Pero por ahora creo que es la única forma. Ya, bueno, aún no soy un experto, hay muchas cosas que a lo mejor yo hago muy mal. Y claro, no las sé hacer y eso genera que no podamos avanzar tanto, ¿no? Por ejemplo, él siempre viene a fumar, o sea, eso lo debe mantener calmado, yo supongo. Y necesito que salga de acá, porque si no sale de ahí, no logro nada, absolutamente nada. Como les digo, lo habíamos logrado que saliera, pero entró nuevamente. Espero que no tome mucho tiempo en que salga, porque si no sería una noche perdida, la verdad. Ya vamos 40 minutos. Entonces creo que lo mejor de esto es que nos acerquemos. El tipo está ahí. Está sentado todavía. Solo un minuto más, dice. El tipo se sienta ahí. Ya, que se paró. Nos vamos. Es que se acerque a fumar. Vente a fumar, por favor. Entonces eso es importante. Ven a tomar aire, ven, ven, apúrate. Entonces me voy a alejar un poco, cosa de que no se retroceda porque se queda ahí, a mí me queda muy poco tiempo para alcanzar a robar algo. Estoy en las 12 de la noche. Y yo no sé si esto constantemente se llena o no, la verdad, no lo sé. Es algo que me pregunto, es algo que no. Como le digo, no sé, porque hemos venido muchas veces ya. Y hasta el momento igual no sé, no hemos terminado de sacar todo esto. Falta, falta, falta. ¿Qué es lo que él tiene para negociar cosas, por ejemplo? Ah, pero son cosas que yo tengo y que no me interesan. Entonces voy a seguir avanzando nomás. No me, o sea, no saco nada quedándome ahí, la verdad. O sea, voy a seguir yendo periódicamente a sacar cosas. Necesito, igual me gustaría mejorar uno la mesa.
Martin se encuentra mucho mejor, solamente hay que estar pendiente de él. Entonces, voy a estar pendiente de él. O sea, voy a primero vendarme. No, no, Martin, tú quédate echado, no te preocupes. Mejor cómete algo ahí y yo me encargo de esto. Fabrique gotas. No, 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 no. Martín está herido, ojo. Entonces voy a ver si podemos. Voy a ver si podemos quemar algo. Yo los libros generalmente los quemo, ¿eh? No soy como que. Está herido leve. Lo voy a tirar una venda. Y tengo solamente para fabricar una. Ahí hago dos de una vez. Entonces tengo que preocuparme por él, ¿eh? O sea, aquí no voy a poder echarme de a dormir. No voy a poder hacerlo. O sea, voy a comerme una. Que espero que no se coma las dos, que se coma solamente una. Ok, se comió solamente una. Entonces, y ahora voy a mandarlo a comer. Mientras que yo le pongo fuego a esto. Esos tipos. Los voy a dejar ahí, necesito hablar con Martín un rato. Son de la milicia, chicos. Habla. Habla con Martín. No entiendo por qué. No me deja, voy a ver qué es lo que pasa con él. No me deja, como no sé si son problemas del juego, la verdad. Es raro. ¿Qué pasa? Ciudadanos. Tabaco, comida. Ciudadanos, hace unos días alguien del vecindario robó un suministro. Ya, voy a decirle que sí y ahí me da comida. Claro, tiré al agua a algunas personas. Pero necesito hablar con Martín. Espero que esta vez sí pueda hablar con él. Tener controlado eso. En serio, o sea, es como una cosa que sí necesito hacer. Tengo muchas cosas. Lo que menos tengo es madera. Tengo cigarros por doquier y todo esto. Tengo hasta un arma, o sea. Entonces voy a intentar. Voy a intentar de que. Quiero hablar con él. Yo sé que nos vamos a tomar un tiempo en esto, pero si no hablo con él va a ser peor. Así que voy a evitar que no pueda hablar con él. No sé cuánto rato me tarde, porque igual estoy cansado, pero. Aún sigue deprimido. Entonces voy a ver si puedo quemar algo. Y poner algo porque realmente hace un frío, pero de fuertísimo. Sea, voy a hacer aunque sea tres, la verdad. Estoy quemando piezas que podrían servirme, pero hace mucho frío.
poner una no nos va a hacer mal para nada. Nos podría ayudar en algo. Aunque sea no tener menos 5 grados bajo cero, que sea uno. He intentado hablar con él todo el día, aún sigue deprimido. Bueno, aunque sea hasta... Bebedor de café. Arriba sale algo que es importante, imagínense. Fumador. Eso es algo interesante, no lo había visto. Si se dieron cuenta, arriba sale lo que él hace, o sea... Lo voy a mantener en la cama. Mientras que voy a llevarme solamente a mi compañero a rebuscar. Es como la única opción que tengo, la verdad. Yo qué sé, él se deprimió exactamente cuando tuvo que haber ido él a... cuando fue a robar él. Ahí se fue cuando se... Ahí fue cuando se preocupó. Entonces, voy a intentar de que no me vean. Es una iglesia, ojo. Pero necesito... Esto constantemente se va llenando, chicos. Constantemente. Porque miren, ahora tengo medicinas. Y eso no había antes. Y me voy a ir, no voy a buscar nada más de ahí. Entonces de algo me sirvió. Y claro, es una iglesia. Entonces lo hago así rápido. Definitivamente. Chicos, ya me voy despidiendo porque ya estamos casi con el tiempo. Esperemos un poquito esto, que cargue. Día 10. Oh. Ok. Entonces. Estoy solo. No hay nada que pueda hacer. Voy a intentar mejorar algo. Así que nada, chicos, ya saben, suscríbanse al canal acá arriba. Déjenme like si lo veo. Comenten bajo él. Saben que abajo me dan el link y dice únete al equipo. Le hacen clic y los va a llevar directamente a TGN, chicos. Desde ahí van a poder. Hablar con ellos, si es que les respondieran, chicos, si ese fuera el caso, ya saben, no firmen de inmediatamente el contrato, léanlo, asegúrense de que realmente ustedes quieren. Y que todo eso, chicos, ya los veo en un próximo episodio de The World of Mine, pero esperemos que el próximo episodio realmente mejoremos, porque estamos cada vez peor, no sabemos todavía qué pasa o qué es lo que vamos a hacer, porque... Tenemos suplementos, pero no nos queda gente, o sea, estamos prácticamente abandonados. Recién, después de muchos días, pude construir la trampa. Combustibles que... pero con cocinados resultan más nutritivos. Vamos a... No sé cuánto tiempo tardará eso, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Así que chicos, los veo en un próximo episodio, cuídense.